Todavía siento el calor de sus manos y veo que su pecho se mueve, pero sé que en pocas horas va a morir. Está en un sueño profundo, no sufre, ni por su cabeza pasan esas constantes y maravillosas ideas que le fluían permanentemente. Lo voy a extrañar mucho, como lo van a extrañar sus amigos y a recordar cualquier persona que hubiera podido conocerlo, aunque fuera por cortos momentos. Voy a hacer su voluntad, y la conozco bien, ya que de ello hablábamos con frecuencia. Una muerte sencilla, como fue su vida, sin funerales, cremar su cuerpo y simplemente recordarlo, mientras ese recuerdo se va también disolviendo en el tiempo. Fue, hablo en pasado, porque su vida ya no depende de él, sino de una máquina que mueve sus pulmones y le mantiene aún ese calor que siento en sus manos. Fue un hombre excepcional. Él mismo nos explicaba cómo, siendo muy niño, sintió ese escalofrío y ganas de llorar que se siente al escuchar una hermosa música. Mozart, el encanto de su música, le produjo esa sensación y lo enrumbó hacia el mundo subjetivo y fascinante de los sonidos. Amó la música, amó muchas cosas, amó a las mujeres y decía de ellas que eran como las flores, cada una diferente pero bella. Fueron muchos años a su lado, compartidos minuciosamente. Leíamos lo mismo, oíamos lo mismo, hablábamos de lo mismo y también discutíamos de lo mismo. Todas las historias de amor son fantásticas, fabulosas. Y más cuando uno ha sido el protagonista. En 1974 yo tenía una galería de arte que precisamente la había abierto para promover a artistas, sobre todo de la Universidad Nacional, amigos míos que no tenían espacio donde exponer. Y había traído una exposición de grabados de Marilyn Brofman, una chilena. Estos grabados eran con motivos de música. Llamé a Luis Antonio y le dije, maestro, si usted quiere visitar la galería para que vea la exposición, él escribía para El Espectador. Entonces, él fue a la galería. Bueno, digamos que en esa época estaba muy joven, tenía tal vez mi encanto. Luis Antonio entonces vio a la señora dueña de la galería ya, que más parecía una señorita, porque yo era muy delgadita y estaba joven, muy joven, tenía 30 años, a pesar de que ya tenía 3 hijos, pero todavía pues estaba como en mis buenos años. Y Luis Antonio dizque, le dijo a Andrés Holguín, porque Andrés me confesó después eso, y Luis Antonio me lo corroboró, dizque le dijo, mire, yo con esta mujer me voy a casar. Esa tarde nos conocimos, él escribió algo muy lindo respecto a la exposición y en el diálogo que tuvimos, él se enteró
de que yo me iba a graduar en piano. Me faltaban 6 meses para graduarme. Entonces me dijo, ¿qué vas a tocar de grado? Entonces yo le conté, le dije, Fantasía y Fuga en re menor de Bach, un Liszt, una sonata de Beethoven, bueno, todo el programa grande del grado. Y me dijo, ¿y no vas a tocar con la orquesta? Le dije, pues es que no es obligación tocar con la orquesta. Pero me dijo, bueno, pues estupendo que tocaras algo con la orquesta, pero no me dijo nada más. Se despidieron, más o menos pasaron unos 8 días y a los 8 días mandó a su chofer con un sobre a mi casa para Amparo Ángel. Abrí esto y decía, segundo movimiento del concierto número 2 para piano. Claro que me mandó unas 2 o 3 hojitas, solamente lo que había alcanzado a componer en esa semana de lo que hacía nos habíamos conocido. Y entonces pues yo me quedé aterrada, dije, ¿pero qué es esto? Una persona componiéndome música a mí. Y poquito a poco me fue mandando, completó el segundo movimiento, que es un movimiento muy bello, muy lírico. Bueno, fue así, digamos que Luis Antonio me enamoró a través de la música, ¿no? Pasamos mucho rato sentados al piano, interpretando a 4 manos los sutiles minuets de las sinfonías de Haydn o las complicadas fugas de Bach. Teníamos la dicha de leer, entender y tocar a 4 manos lo que estaba escrito para 2. Ahora no sonarán igual, van a estar incompletas. Me hará falta mi compañero de teclado. Yo a veces pienso cómo puede terminar una relación o romperse un matrimonio que es feliz. Porque, pues yo digo, si hubiera tenido una infelicidad en mi matrimonio o algo, en mi anterior matrimonio que fue con Felipe Birman y mis 3 hijos, tenía un hogar muy lindo. Pero si me pongo a analizar en el fondo, algo no andaba bien. Tal vez era algo inconsciente. Algo inconsciente de una persona que de pronto se aparece en mi vida y comienza a interesarse por lo que en realidad yo había tenido desde niña, que era la música. Eso es una cosa que es difícil decirla y que las personas la acepten, porque eso es una cosa que culturalmente no se acepta, ¿no? Pero yo tenía un gran afecto, un gran amor, digamos, por mi marido y un gran amor por Luis Antonio. Eran las 2 cosas, pero eso es imposible de aceptar culturalmente. Y pues para mí, haber decidido vivir con él, a pesar de un rompimiento muy doloroso, fue algo maravilloso, algo que me llenó la vida, algo que inesperado se me apareció. Y que a pesar del dolor que causó todo esto, fue después una vida muy linda y enriquecedora al lado de él. Creo que yo cambié totalmente. Las palabras de Luis Antonio, una vez que Felipe Birman fue a hablar con él y le dijo, pero si Amparo me quiere a mí, y Luis Antonio dice, pues a mí me quiere Amparo. Entonces le dice Luis Antonio, pues si nos quiere a los 2, ¿por qué no vivimos los 3? El amor por lo precolombino nos llevó a los museos de América a investigar y tomar fotografías para las publicaciones. Su amor por mí me llevó a interpretar sus bambuquerías y conciertos para piano en varios países. Era muy austero, él vivía tal vez como un monje. Lo único que tenía era
el mural de David Mansur que copaba todas las salas, sí, grande, unos escaños de madera monacales donde se sentaban sus alumnos a escuchar sus charlas, por allá lejos, en un rincón, el piano y la biblioteca. Entonces, eso era un salón gigante de madera. Unas graditas después de este salón grandísimo quedaba la piscina que él había construido para su hijo inválido, para hacerle terapia. Y alrededor de esta piscina estaba lleno de flores. Bueno, Luis Antonio, digamos que tenía poco tiempo para divertirse, porque era un hombre muy trabajador. Él se levantaba a trabajar, bien sea en su piano o en sus escritos, o salía a dar conferencias. Poemas de Nicolás Guillén, hay uno que me llama mucho la atención, que es la balada del Buige. Es un poema que tiene mucha intensidad, sobre todo que nos va a revelar ese mundo de fantasías, de mitología, de creencias de los negros. Bach tenía su constructor de órganos y aquí se llamaba Pedro Rico, que construía órganos para Santa Fe de Bogotá. Pero su gran delicia era ir a Las Vegas. El día que fue por primera vez a Las Vegas, pues quedó fascinado. Dedicaba varias horas o muchas horas en el día a la ruleta cuando estaba allá en Las Vegas. Y a mí me fascinaba que lo hiciera, porque estaba pleno. Era un gocetas, Luis Antonio, digamos esa palabra, no sé si está en el diccionario o no, pero gozaba todo en la vida. Entonces, cualquier cosa, por pequeña que fuera, que se le podía sacar algo de humor, Luis Antonio se lo sacaba. Hace una semana matábamos algunas horas del atardecer sentados en la terraza del apartamento de Miami, mirando el agua, las nubes y disfrutando el calor de los últimos días del verano. Él tenía a Lorca, yo a Neruda. Primero fue La sangre derramada de Lorca, que leía varias veces en voz alta. En ocasiones corregía la entonación. Después, y la he tomado como despedida de mi esposo, mi amante, mi maestro, mi compañero. Ya nos encantarán mis ojos en tus ojos, ya nos endulzará junto a ti mi dolor, pero hacia donde vaya llevaré tu mirada y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo.
Mi mamá fue una mujer muy bella, muy, pues obviamente muy joven, alta, como europea. Y su pelo natural fue un pelo rojizo. Ella era en Colombia, en su época, cuando ella llegó en el año 51, 52, mi mamá paraba el tráfico. O sea, hay que decirlo así, porque era una persona alta, europea. O sea, sobresalía al común de la gente. A mi mamá le echaron varios chistes, cuentos y piropos, y la gente, los que le echaban los piropos en la calle pensaban que mi mamá no entendía. Tuvieron un gran amor y pues hay que entender que tanto mi papá estaba en Europa, que eso era una gran cosa en esa época, y lo mismo mi mamá, conocer una persona de otro mundo, de otra cultura, de otro continente. Son caracteres muy fuertes. ¿Por qué se separaron? Pues en parte porque mi mamá, la música clásica, ella nunca le llamó la atención. Es más, una de las primeras cosas que mi papá hizo al conocerla ahí en ese famoso carnaval fue: Cristina, ¿y a ti qué música te gusta? Hablaron en inglés. Y mi mamá, sin pensarlo dos veces, dijo el jazz, que es como decir hoy, bueno, ¿y qué música te gusta? Y hablar hoy de reggaetón, por ejemplo. Sí, y pues eran temperamentos muy fuertes y decidieron separarse cuando yo ya estaba un poco más grande, y ya yo me di cuenta que cada uno quería coger por su lado. Pero a pesar de que se separaron y después entró Amparo a la vida de mi papá, Amparo Ángel, ellos siempre terminaron siendo muy buenos amigos. O sea, no hubo ese divorcio, por ejemplo, que me pasó a mí, que me divorcié y yo no sé nada de las dos esposas que tuve acá en Estados Unidos. ¿Cómo es la historia de mis hermanos? La historia de mis hermanos es que con mamá nació en el 30 en Berlín. Ella tenía 9 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y durante su juventud, según ella, se alimentaron muy mal porque no había comida. Entonces mi mamá fue muy débil de la vejiga y de todas esas cosas por el invierno y los fríos alemanes. Antes de yo nacer, ellos intentaron pues tener hijos, obviamente. Y el mayor tendría ahorita 55 años, se llamaría Igor, por Igor Stravinsky. Él nació en Bogotá, pero a la semana se murió. Y después tuvo una niña que nació en un taxi, según mi mamá, y mientras llegaron al hospital la niña se murió. Y yo soy sobreviviente de milagro, y yo nací prematuro de 6 meses. Y después, a los 2 años de yo haber nacido, mi papá y mi mamá se fueron para San Francisco. Él tenía una beca, y allá fue donde el médico les dijo que yo tendría parálisis cerebral, que significa, en términos sencillos, que no hay comunicación entre mis piernas y el cerebro.
Y pues el médico simplemente les dijo, Luis va a tener que depender toda la vida de alguien que no puede caminar. Si hay algo que yo recuerdo de él, es que él era muy positivo. Mi mamá era de una actitud muy europea, muy drástica, ¿no? O es blanco o es negro, ¿me entiende? Y ella era muy, desafortunadamente, demasiado pesimista. Pues él tuvo sus aventuras, él siempre las tuvo, como un hombre latino que es y como artista que es, pues. Y después ya mi mamá también lo entendió así, entonces, sí, yo creo que él era muy reservado, muy intuitivo, o sea, para que él abriera su corazón y hablar así, era muy difícil, bastante difícil. Y a él no le gustaba el trago ni la cerveza. Él vino a Tampa, él vino mucho por mí, o sea, cuando yo ya me vine acá a vivir, él decidió venir acá a ayudarme, a ponerme un carro, a ponerme el apartamento, y yo creo que una de las ironías de la vida es que después de todo ese esfuerzo que él hizo, estoy viviendo de arriendo. Yo empecé a conquistar Miami paso a paso. Desafortunadamente, mi papá no alcanzó a vivir lo suficiente para ver ciertos frutos de lo que yo logré hacer por mí mismo. Él sí pudo ir al grado cuando me gradué de hotelero en la Universidad Externado de Colombia, porque también fui el primero en silla de ruedas en Colombia en graduarse de una carrera de hotelería y turismo. Yo llegué acá y busqué trabajo, pero obviamente los hoteles no sabían decirme. Como es ilegal decirle, es que usted está en silla de ruedas y usted no puede, porque eso es discriminación. Pues no me daban la oportunidad. Yo decía, pero ¿y por qué no encuentro trabajo? Y he aprendido con el tiempo, toda cosa llega en su tiempo y en su lugar y en su momento. Puerto de Miami, en el muelle E, donde estamos ahora, fue prácticamente la última vez que hablé con mi padre en vivo antes de irme a Bogotá de vacaciones. Y él me dijo, a mí me gustan las despedidas, vaya al terminal con Amparito, con la esposa de papá, y ella te deja allá en el avión y yo me quedo en el carro y nos vemos el lunes, cuando regreses de Colombia. El lunes fue el día de Labor Day de ese año, donde Colombia y Argentina tuvieron el partido de fútbol donde Colombia le metió 5-0 a Argentina. Y esa fue la última vez que él me habló en persona. Fue aquí en Miami, en este lugar donde estamos ahora. Y ahora vamos hacia el carro.
Estamos en el carro que se llama Colibrí, en memoria de papá, que le fascinaban los colibríes. Y así llamo yo este carro, y la placa del carro se llama Colibrí. Para mí, venir hasta acá siempre es un viaje pues, bastante emotivo, ¿no? Pues porque aquí quedaron, aquí terminó todo, ¿no? Es donde pusieron las cenizas de mi papá. O sea, este es un lugar sagrado para mí personalmente, de mucho valor sentimental, por ese hecho, ¿no? Ahí se ve la ciudad de Miami. Pero cada vez que voy, yo tengo la costumbre de ir como al atardecer y llevarle una rosita, una flor, un clavel o algo, y depositarlo allá y hacer una pequeña oración. Ay, papito. Yo fui un niño de un pueblo, Villapinzón, un niño sencillo. Yo llevaba ruana, a veces vivía de alpargate. Alcancé a tener niguas. Así que fui bastante pobre. Pero tuve un padre muy ejemplar, rígido y amoroso a la vez. Yo fui huérfano de madre, no la conocí, y desde pequeño, desde que yo me conozco, quise ser compositor. Yo no sabía quién era esas cosas que llamamos nosotros ahora la gran cultura. Yo creo que en el fondo todo eso son mitos. El hombre es el mismo siempre, será siempre amante de algo que es mejor, que engendra espíritu, que ennoblece. Y por genes, repito, viví siempre, siempre, y he vivido siempre enamorado, tremendamente enamorado, furiosamente enamorado, dulcemente enamorado de la música, también de las mujeres, de las cosas bellas, de tantas cosas, pero en la música siempre. Los estudios musicales de Luis Antonio tuvieron tal vez una iniciación muy pequeña cuando él estudiaba en Cali, donde los franciscanos. Allá aprendió un poquito de lectura de nota porque cantaban música polifónica en la iglesia. Fuera de esto, también conoció al maestro Antonio María Valencia, y Luis Antonio, su gran dicha fue pasarle las hojas cuando él tocaba el órgano. Mi música se ha ido según las necesidades. Yo he hecho cosas de música decafónica. No me gusta porque veo que, pues yo no soy vienés en primer lugar. En segundo lugar, yo no he vivido las dos guerras mundiales. Yo vivía en Villapinzón, en Cali. Tengo música neoclásica, diría yo, neorromántica, nacionalista, y nacionalista encantado de decir nacionalista, pues porque hay muchas personas que como ya eso no es in, ¿no? Sin preocuparme mucho de estilo, sino tratando de decir mi verdad, de decir mi música, de decir algo. Entonces, yo no me he preocupado demasiado por eso. Yo tengo que componer como Luis Antonio Escobar.
Luis Antonio ya tenía unos 17 años cuando entró al conservatorio de la Universidad Nacional. Allá no estuvo sino 2 años cuando recibió una beca muy importante para ir a estudiar al Peabody Conservatory of Music. Entre 1947 y 1949, Luis Antonio Escobar estudió en el Conservatorio Peabody de Baltimore, Estados Unidos. Su profesor de composición fue el maestro ruso Nicolás Nabokov. A pesar de una beca de estudios de la Universidad Nacional de Colombia, Luis Antonio Escobar siempre tuvo problemas económicos. Inclusive en varias ocasiones le tocó empeñar su gabardina y a veces ejercer trabajos poco denigrantes. Pero su ilusión siempre fue aprender con los grandes maestros. Ahorró suficiente dinero y en 1950 viajó a Europa visitando ciudades como París, Florencia y Roma. Se le volvió una obsesión ver personalmente las puertas del paraíso de Ghiberti en Florencia. Asimismo, visitar museos y galerías para ver las hermosas creaciones renacentistas. Después de estudiar 3 años en los Estados Unidos, en el año de 1951, Luis Antonio Escobar fue a Europa a unos cursos de verano en Salzburgo, donde estudió con el profesor Boris Blacher, quien lo invitó a seguir sus estudios en Hochschule für Musik de Berlín. Luis Antonio Escobar llegó a Alemania en invierno de 1951. El Berlín de posguerra le causó un gran impacto, dice él. Vi a la capital alemana acabada por la derrota, la gente muriendo de frío y de hambre. Era un mundo totalmente diferente. La juventud buscaba desesperadamente la vida sexual. Había una crisis, una tragedia. Poco a poco fui cambiando. Aprendí a amar más a mi tierra y a estos sitios que todavía son puros. En primavera de 1952, Escobar inició sus estudios en la prestigiosa institución tomando clases de dirección, composición y armonía. Durante la época de estudios en Europa, Luis Antonio Escobar compuso varias obras, entre ellas Serenata para Orquesta, 2 preludios de Navidad, Divertimento número 1 dedicado a su profesor Boris Blacher, 2 cuartetos de cuerda, Sonatina para violín y piano, Concierto para flauta y orquesta, Canciones, obras para piano. Luis Antonio era un hombre encantador, era un hombre muy, muy amable, supremamente cordial, tenía mucho sentido del humor y era un hombre muy culto. Luis Antonio sabía, por ejemplo, mucho de cosas del Renacimiento. Yo estaba en teatro, en el teatro pues hay que estudiar baile y todo, entonces se iba a hacer la historia del soldado Stravinsky. Yo era el soldado. Y ahí Luis Antonio hizo un gran papel y ahí empieza pues todo eso. Luego Luis Antonio hace La princesa y la herdeja, que es una ópera para niños, yo hago la escenografía. Luego hace Los zampones, yo hago la escenografía. Y empieza ya la vida a funcionar. Él gana la beca Guggenheim, yo gano la beca Guggenheim. Y ya estamos muy ligados culturalmente en muchas manifestaciones. Luis Antonio llegó a hacer obras que él decía, inspiradas en uno o dos de mis cuadros. Y yo, a mi vez, usaba partituras para pintarlas, no para ser tocadas.
Hay algo que me parece que fue muy simpático, y es que algunos amigos le decían Rebeca. Pero le decían Rebeca porque él siempre tuvo una beca, siempre tuvo una beca. Era una persona muy especial, era muy bueno. Entonces siempre la gente lo apoyaba y le dio una beca, después otra beca, después otra beca. Luis Antonio a veces hacía unas improvisaciones de maravilla. Yo, por ejemplo, eso sí lo hacía mucho. Yo pintaba y él se sentaba al piano y le decía, trabajen un poco a la manera que todo sea en adagio. No me venga pues aquí con alegros. Y ese adagio es como si alguien me cogiera la mano y me la fuera llevando así. Eso sí era matemático. Y Luis Antonio era un genio haciendo ese tipo de cosas. Cuando ya yo me metí con los videos y todo esto, yo sí hice varias tomas de Luis Antonio cuando vivía en esa casa, tocando el piano. Con Luis Antonio yo siempre vivía en deuda, pero él tenía mucha cosa mía. El primer cuadro que tenía, compañero del mural, mural también era un homenaje a él, era un flautista. Y esa es una etapa, Luis Antonio tenía de todas las etapas, pero lo más significativo era cuando yo le doy una naturaleza muerta, se la cambio por una partitura. Y esa partitura está en un cuadro. Yo era muy amigo de Luis Antonio. ¿Verdad? Muy amigo de Luis Antonio. Ay, qué Luis Antonio era un sinvergüenza que alguna vez miró. Siempre nos poníamos a conversar y siempre me dejaba el avión. Dos veces me pasó eso y acabé durmiendo en la casa de él. Pero en realidad Luis Antonio, sí, yo lo conocía desde mucho tiempo atrás, desde que él presentó aquí la Princesa y la Arveja en Medellín. Persona muy distinta a lo que uno veía, pues a lo que se veía normalmente en la televisión. Yo no sé qué le pasaba a él, pero él se acartonaba mucho en los programas de televisión. A él la televisión lo paralizaba. Ya el natural era en el Muro Blanco. Allá las charlas que hacían, que era una cosa de esto, eso es lo que yo estoy remedando, lo que él hacía en el Muro Blanco. Era agradabilísimo, pues, agradabilísimo. Sobre todo que era un, era, sí, de una llaneza y de una facilidad para exponer cualquier, explicar cualquier cosa. En música, el problema de una explicación en música es la habilidad para hacer, sí, hacer aproximaciones a cosas que son absolutamente indefinibles por la palabra. Esa es la dificultad. Y él lo hacía con una naturalidad y con una sencillez maravillosa. El sombrerito equipo no sirve para enamorar. El sombrerito equipo no sirve para enamorar. Enamorar no sirve. Y el de sombrerito equipo, y ese sí a medio mirar. Y ese sí. Y ese sí, el de sombrerito equipo no sirve para enamorar. El de sombrerito equipo no sirve para enamorar. Enamorar no sirve. Y el de sombrerito equieltro, y ese sí a medio mirar. Y ese sí. Me dio mirar. Yes, sí. Las obras de Luis Antonio gustaron mucho porque él tenía la parte un poco folclórica, pero no tan folclor,
sino tomando elementos del folclore. Él hizo unas obras de gran envergadura, ¿no? La cantata campesina, que fue muy bella, de esa cantamos también. Todos los coros de Colombia cantan series de las cánticas colombianas que él escribió, lo que se llama El juramento a Bolívar, una obra que desafortunadamente no se ha vuelto a escuchar. El maestro Escobar escribió mucha música para los niños, sus canciones con letras de Rafael Pombo y también mucha música escénica, por ejemplo el ballet La Fosforerita, la ópera La princesa y la arveja, que es una ópera para niños que debe ser cantada con niños. Es una ópera que compuso Luis Antonio Escobar hace como 22 años. Y fue compuesta para la televisión, según nos decía nuestro productor Hernán Villa, ¿no es cierto? Exactamente. Y Bernardino, tú que estás tan metido en la ópera... Cuando uno oye hablar de la música del maestro Escobar, uno piensa en una música muy lírica, una música moderna, pero no de vanguardia. Creo que no he mencionado la ópera Los Zampones. Los Zampones fue una ópera para percusión hecha con un texto de Jorge Gaitán Durán muy bello. Se presentó unas pocas veces en el Colón. Es la primera ópera representada colombiana. Ha habido otras, desde luego, como Furatena del maestro Guillermo Uribe Holguín, el gran compositor colombiano. Luis Antonio, que se ha vuelto muy amigo mío, me encomendó la tarea de dirigir esa ópera. Él escribía la música, consiguió a los cantantes que había en ese momento más importantes, como Carmiña Gallo, como Marina Tafuri, Arias, los barítonos, los tenores, la gran cantidad de cantantes que se necesitaban. Eran como 8 mujeres y 8 hombres. Y la orquesta sinfónica dirigida por Maestro Labruch. Un aspecto también muy significativo y que creo que muy pocos conocen es su trabajo en el cine. Primero con una película que fue dirigida por el mexicano Luis Moya, que se llama El Milagro de Sal. Es una película que se escenifica en las salinas de Sal de Zipaquirá y en donde actúa en uno de los papeles principales David Mansur, que fue el pintor colombiano, que fue uno de sus compañeros de tantas aventuras escénicas. Ahora, la última película que hizo el maestro Escobar fue Caín, que es una película de Gustavo Nieto Roa, que la hizo en el año 82. Pero la música de Caín es una música cinematográfica, digamos de corte internacional. Yo recuerdo a Luis Antonio siempre en la pantalla de televisión dando charlas sobre la música, sobre la historia de la música. Él ilustraba al piano las cosas que de las cuales hablaba, y en especial de la música colombiana. Pero el compositor, ante todo, se me ocurre que tiene que crear una cosa auténtica, y entonces eso es lo fundamental. Yo creo que el compositor o el poeta, el creador, y yo no diría solo los creadores, todo el mundo está buscándose a sí mismo para saber quién es. Uno recibe influencias de la luz del día y de los colores, de la abuelita, de las cosas más inverosímiles. Yo diría que hay dentro de uno mismo una especie de gran guía que es la intuición. Yo estuve en la inauguración de la televisión en Colombia. Toda la gente que hacíamos radio en la Radio Nacional pasamos a empezar a aprender a hacer televisión. Y entonces Luis Antonio volvió al país
Y alrededor de esa incipiente, de esa naciente industria de la televisión, se congregaba toda la gente que tenía inquietudes de cualquier tipo, literarias, plásticas, musicales. Pero perdóneme, no van a retirarse de este programa, porque les voy a contar cómo antiguamente, ustedes vieron las teclas, antiguamente las teclas se tocaban con el puño de la mano. Yo personalmente tengo una preferencia. Para mí, el compositor colombiano que yo más admiro y más respeto es o fue Luis Antonio Escobar. Es un compositor que yo creo que merece la pena, ¿vale? Todos merecen que sean estudiados, pero quien hace aportaciones importantes, que lo formó a él fue Boris Blacher en Berlín, con esta escuela franco-rusa que usaba Boris Blacher. O sea que él tiene esa técnica, esa escuela, pero con un sentir muy colombiano. Bueno, Luis Antonio compuso cerca de 300 obras. Entre ellas tiene obras sinfónicas, obras sinfónico-corales, tiene música de cámara. Aquí podemos ver la perfección del punto de Luis Antonio. Buena parte de su obra como compositor tenga que ver con la música para escena, ¿sí? Con cosas que uno podría decir que son música utilitaria. Hablemos, por ejemplo, de su música para danza, el ballet Abhirama, que es del año 55, que es basado en la leyenda de la cacica gaitana del departamento del Huila. Miren la historia y vean la cacica gaitana, y vean lo de Pedro de Añasco, y vean lo del hijo de la gaitana, porque sobre eso se va a basar la historia. El único personaje que no existió fue el de la novia del hijo de la gaitana, Abhirama, que le pusieron ese nombre. El maestro era música hablando, el maestro era música caminando, el maestro era música mirando, y nunca hicimos un ensayo que no fuera desgarrador. Y el mismo maestro nos decía, el maestro Piquieris, y ya cuando nos vio el maestro Escobar, sus ojos se le llenaron de lágrimas, y dijo, bueno, estoy viendo que la música penetró en cada uno de ustedes y que están interpretando y haciendo lo que yo estoy sintiendo. Cuando Luis Antonio llegó,
de culminar sus estudios en Europa, se vinculó inmediatamente al conservatorio. Él traía muchos proyectos, no solamente de composición y de hacer obras grandes, sino de enseñar. Carlos Giacchino era el director del conservatorio y Fabio González Zuleta el secretario. Y se presentó un conflicto bastante grande entre Luis Antonio y estas directivas del conservatorio. Él fue suspendido de dar clases y después, con el tiempo también, de un momento a otro, fue sacado de nómina. Esto le dolió tremendamente a Luis Antonio y por esta razón él nunca quiso volver a ser profesor en el conservatorio. Siempre daba sus clases en forma particular. Desde hace 4 años viene actuando como decano del Conservatorio Nacional el señor Carlo Giacchino. Desde entonces es el único decano de la universidad que goza de sueldos, contratos y prerrogativas que no tiene ni debe tener decano alguno. Tomó su contrato como sostén para retirar a destacados profesores colombianos para actuar y lograr la total destrucción espiritual del conservatorio. También se sirvió de dichas prerrogativas para ampararse ante las acusaciones públicas sobre la mala administración. Fue mi destitución de la universidad la respuesta que se me entregó al tratar de lograr una investigación que no ha debido temer el señor Giacchino. Luis Antonio una vez publicó un artículo, no digo en contra de él, sino los conceptos del macho Giacchino los desbarató, los echó para abajo. Y yo lo defendí al macho Giacchino. Luis Antonio le gustaba mucho la música de tipo popular y la música colombiana. En cambio, me gustaba mucho la música sinfónica y de tipo universal. Era la gran diferencia entre los dos. De Luis Antonio Escobar es preciosista en el uso del contrapunto. Yo destacaría ese elemento como uno de los elementos más atractivos. Y es un contrapunto muy tradicional al estilo barroco, una composición neoclásica, muy dentro del sistema tonal y muy amable. Algunas críticas quería yo en retrospectiva a la obra de Luis Antonio Escobar o a la figura también de Luis Antonio Escobar, que era una figura muy amable, muy divertida, muy buen pianista, una persona muy juguetona al piano. Pero yo diría que no pudo o no quiso o no tuvo oportunidad de hacer una escuela, de tener una escuela de composición o un conjunto de estudiantes que hubieran sido sus herederos. Entonces, al no estar vinculado por largo tiempo a la enseñanza de la composición, no queda una herencia clara de su pensamiento musical. Que el maestro Escobar siempre mantuvo una relación con la gente, ¿no? Él hizo muchas cosas, además de su música. Pensemos solamente en la creación y el apoyo a los clubes de estudiantes cantores. Pensemos también que él creó el Muro Blanco con Andrés Holguín, que se ocupó siempre de dar clases a la gente sobre diferentes aspectos de la cultura.
sus programas de radio, sus programas de televisión, las publicaciones, sus investigaciones sobre música precolombina. De manera que el maestro Escobar siempre estuvo presente en contacto con el público. Una cosa que yo rescato mucho de Luis Antonio y admiro y alabo es que nunca tuvo ínfulas de ser el compositor clásico de las grandes obras. No perdió jamás su anclaje, su raíz colombiana. En todas sus obras, yo creo que en toda la obra musical muy extensa de Luis Antonio, Colombia estaba presente.